Bueno, por su lado, en Itagüí no podía haber otra sensación distinta a la de frustración. Perder en casa los tres partidos del cuadrangular semifinal dejan muchos interrogantes, aunque hay posibilidades. Tendrán que ganar como visitantes ante el Tolima y esperar un empate entre Nacional y Pasto en el Atanasio. Estas son las reacciones doradas. Aprovecha las promociones de Supermercados Boom del 28 de junio al 8 de julio. Los precios más bajos. Estrena una de estas dos Hyundai Santa Fe por compras superiores a 45 mil pesos en la central mayorista. Para el cuerpo técnico dorado, el 2-1 fue injusto con Itagüí. Me parece que hicimos más por el juego nosotros. El segundo tiempo mejoramos mucho, los cambios le dieron mucha más profundidad al equipo. Tuvimos un poco más de elaboración de juego. La contundencia fue el elemento diferenciador entre dorados y verdes. Ellos tuvieron eficacia en dos pelotas, pero de ahí me parece que muy poco lo de ellos y desafortunadamente el fútbol es eso. Las Águilas se hicieron fuertes fuera de su nido, pero en el balance general quedaron en deuda en casa. Perder tres partidos de local en cuadrangulares es complicado. El próximo domingo Itagüí visitará al Tolima en el cierre del cuadrangular B.